Muy buenos días en este jueves que como está siendo habitual, ¿okay? Como está siendo una sana costumbre, nos reunimos a jueves de Master Legacy Talk, un espacio creado para tu crecimiento. Y es así como hemos venido formando comunidad, ¿okay? Socios en éxito, socios para toda la vida. Como negocio, Royal Prestige, somos una red. Habrá quien diga, sí, una red de distribuidores. Y yo diría, somos más bien una red de talentos. Y esta mañana lo vamos a comprobar con la gentil participación de un joven que está surgiendo a los primeros lugares, ¿verdad? Con su trabajo, con su dedicación, con su criterio y que se va perfilando cada día en la cima de Royal Prestige. Tengo la fortuna de que lo conozco desde sus inicios, cuando usaba pelo largo, ¿verdad? Cuando parecía más bien un jovenzuelo de rock and roll. Y he visto cómo se ha venido convirtiendo en un serio hombre de negocios, ¿sí? También tengo la fortuna de que es socio directo, es junto con su pareja y socio en el negocio, ¿verdad? Muy jóvenes iniciaron en Royal Prestige y me tocó ver cómo se han ido convirtiendo y transformando, ¿okay? En la reseña de esta persona me ponen en plural, ¿verdad? Porque así es como ha sucedido. Iniciamos en el 2016. Fueron top 10 en ventas personales en el 2017. Fueron compañía nivel 2, cuarto lugar en 2017. Fueron su primer Royal Lion de excelencia en servicio en el 2018. Royal Lion como reclutadores DJs en el 2019. Royal Lion como compañía nivel 1 en el 2020. Tienen además ese prestigiado galardón, Premio al Crecimiento, Peter Johnson, en el 2021. Lograron convertirse en Territorio Blue en el 2019, Territorio Royal en el 2020 y Directores de Territorio Premiers en el 2021. Una carrera verdaderamente ascendente y vertiginosa. Gracias, señor Joan Ramírez, por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias por esa presentación. De verdad, un placer estar aquí, compartir esta plataforma que llega a tantas personas de la comunidad Royal Prestige y pues de verdad, afortunado de esta invitación. Espero que esta conversación sea de bastante provecho para las personas que nos escuchan. Muchas gracias, señor Adrián, sponsor, por esa presentación también. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy. Primero, mi nombre es Joan Ramírez. Yo llegué a Estados Unidos en el 2015. Primero tuve trabajos trabajé en un car wash, trabajé en un restaurante, trabajos convencionales, trabajé cuidando a un señor, aprendí a inyectar insulina, aprendí a hacer muchísimas cosas en los primeros meses que estuve acá en Estados Unidos. Sin embargo, yo entendía que esos trabajos me limitaban, esos trabajos a lo mejor no me permitían una oportunidad de proyectar mi vida aquí en los Estados Unidos. Yo llegué con la idea de estudiar inglés y continuar con mi carrera. Yo estudié leyes en Venezuela, me gradué en el 2013 y pues la idea era esa, estudiar aquí inglés y luego regresarme. En la escuela de inglés conocí a uno de los compañeros que estaba estudiando conmigo, hacía telemarketing y él me habló de que, bueno, ahí en el trabajo donde él estaba, habían personas generando buen dinero y a mí, bueno, desde pequeño me ha gustado bastante la plata, así que le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para empezar ahí? Y bueno, así fue como inicié. En el principio, sí, como dice el señor Adrián, con el cabello largo y con más cara de rock and roll que de
empresario, sin embargo, uno se va adaptando a la modalidad del negocio, aprendiendo y entendiendo qué es lo funcional para que se nos den los resultados, qué es lo que queremos. ¿Okay? El día de hoy le puse al tema mentalidad de líder, porque siento que muchas veces nosotros hablamos de los sistemas que nos pueden llevar a tener resultados. Sin embargo, si no tenemos la mentalidad correcta, es muy posible que esos sistemas pues, te ayuden, pero que tengas como una carga en la espalda que no te deje lograr los resultados que tú quieres obtener. Me gustan poner muchos ejemplos en el ámbito deportivo. Imagínense ustedes a un corredor, a Usain Bolt. Me imagino que lo conocen. Es uno de los atletas, corredor más rápidos del mundo, que tienen récord Guinness y todo esto. Y esa persona, móntenle un bolso en la espalda de 150 kilogramos. ¿Se podrá desenvolver él en su performance, en su actuación, como lo hiciera si no tuviera ese bolso de 150 kilogramos? Difícilmente lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque va a tener una carga. Y muchas veces nosotros tenemos el mejor sistema, el mejor negocio, el mejor producto, pero tenemos una carga interna que está en nuestra cabeza que no permite que nos proyectemos de la manera que nos queremos proyectar. Es importante identificarla y cambiar esa carga, ese bolso de 150 kilos, por un propulsor, por algo que te impulse, que te lleve a más bien que los sistemas que ya están establecidos te impulsen más que a los demás. ¿Por qué? Porque tienes una mentalidad clara de lo que quieres lograr y unos pensamientos positivos que te van a permitir lograr esos resultados que tú quieres. La siguiente lámina. Ok, para ser líder, primero tienes que convertirte en uno. Y todo empieza por tener la mentalidad apropiada. Es importante que tú te sientas capaz de convertirte en un líder. Si tú ves a los líderes como distantes, ves a los líderes como algo que ellos lograron porque tienen ciertos talentos y que tú no los tienes porque, no sé, por muchas limitaciones mentales que te puedes meter en tu cabeza, esa manera de pensar te va a alejar de la posibilidad. Me gusta un cuadro, que es ese cuadro que tengo aquí en la espalda, que dice, todo empieza con un sueño. Y si tú no eres promotor de ese sueño, nadie te va a creer alrededor de ti. También me gusta exagerar mucho los ejemplos. Imagínese usted que va a una demostración a casa de un cliente y usted no está convencido del producto que vende. Usted le va a llegar con más dudas al cliente de la que a lo mejor el cliente tiene. Lo va a convencer de que esa es la decisión correcta. Obviamente lo va a confundir más y no va a concretar ninguna venta. Así también funciona con los socios. Imagínese usted que viene un socio nuevo, se presenta y dice, yo quiero vender, yo quiero aprender. ¿Será que sí hoy vamos a vender líder? Y usted como líder le dice, bueno, a lo mejor tenemos suerte, a lo mejor se nos da el resultado. O usted le dice, claro que sí, mi socio, y vamos a vender 3 veces. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que soy un profesional, porque yo estoy convencido de que el producto es bueno, porque yo estoy convencido de que aquí las personas generan dinero. Entonces, primero tienes que meterte en la cabeza que tienes que aprender a ser un líder. Y los líderes son promotores de esperanza. Los líderes son personas que hablan del futuro como un lugar de abundancia, un lugar de prosperidad. Si usted lo que promueve es duda en su entorno, lo que va a vivir es duda. Usted va a estar con un conjunto de personas que tengan mucho miedo y que no, estén inseguras de lo que están haciendo. El siguiente ítem. ¿Cuáles son las características indispensables para tener esa mentalidad de líder? Primero tienes que identificar qué es lo que hacen los líderes para imitarlos. Muchas veces nosotros en nuestra carrera decimos, cuando yo sea líder, yo voy a llegar temprano. Cuando yo sea líder, yo voy a ser servicial con la gente que está llegando y le voy a dar la bienvenida a todo mi equipo. Cuando yo sea líder, voy a poner el café y voy a atender a la gente que está en mi oficina. Cuando yo sea líder, voy a ser el más responsable del mundo. Y la verdad
es que las personas se convierten en directores de territorio porque actúan como líderes antes de serlo, como el caso este de el líder sin cargo. Primero, nosotros sabemos cuando una persona aparece, no es porque somos brujos, es porque su actitud muestra cuándo se va a convertir en líder. Alguien que está llegando temprano, alguien que está siendo consecuente con su productividad, alguien que está apoyando al equipo, es una persona que invariablemente se va a convertir en Blue, en Royal, en director de territorio, invariablemente. Y esa es la mentalidad que tiene que tener la gente. Si tú piensas que no, que hay otras limitaciones, hay otras vertientes, hay otras cosas que pueden limitar el crecimiento para que alguien se convierta en Blue, Royal y todo esto, esa manera de pensar a lo mejor no te va a llevar a que lo logres el día de mañana. Entonces, es importante las ideas que nosotros nos metemos en la cabeza para que esas ideas nos impulsen. ¿Qué es la siguiente lámina? Creer que es posible. Como dije, nosotros somos promotores de esperanza, nosotros somos promotores de seguridad, nosotros transmitimos eso a la gente y también tenemos que entender que muchas veces estamos condicionados para no creer en nosotros o para pensar que está bien no creer en nosotros. De hecho, ¿qué es lo que me dirían si yo les digo, no, bueno, yo me voy a hacer máster de territorio porque yo soy el mejor y porque yo soy muy trabajador y porque tengo los mejores rodeándome? Muchas veces, muchas personas dirían, este muchacho es presumido, este muchacho es arrogante. Y la verdad es que creer en ti es el principal ítem para que lo puedas lograr. Y no es arrogancia, esa humildad a lo mejor mal vista o mal promovida, hace mucho daño. El decir, bueno, es que si Dios quiere, se me van a dar las cosas. Es que Dios quiere que se te den las cosas. Falta que tú quieras, falta que tú lo creas, falta que tú te muevas en camino a lograr esas cosas y que tu accionar vaya de la mano también con esos pensamientos que tú tienes. La siguiente. Lo más importante es creer que puedes lograrlo. Y con esto va el autoestima. El autoestima es la valoración que tienes acerca de ti mismo. No es la realidad. El autoestima es los pensamientos que tienes sobre ti. Y en este punto yo los invito a pensar qué es lo que piensan de ustedes mismos. ¿Ustedes se creen capaces de convertirse en máster? Le voy a echar un cuento. Yo tengo como 5 trajes de máster escondidos en mi closet, ya listos para usar, porque me siento capaz y porque siento que es una realidad, es algo que va a ocurrir. Y muchos lo podrán decir así como que, bueno, no, es que yo no sé si sea máster, porque máster hay muy poquito. Un ejemplo súper visible de que tú puedes entender que es posible son las convenciones. Cuando se paran la primera convención, yo me sorprendí, fue en el 2017, que vi que se paró el túnel de los directores de territorio y se pararon aproximadamente como 60 personas. Y yo dije, si 60 personas lo pueden lograr, yo también lo puedo lograr. Y cuando se paran los másteres, a lo mejor se paran 15, 20. Y yo digo, ahorita ya creo que hay un poquito más. Yo digo, si se paran 20, yo también lo puedo lograr. Esa valoración que tienes de ti es súper importante. Y nosotros siempre hacemos un ejemplo en la oficina, entendiendo que la valoración de las cosas va a ser tu realidad. Y ponemos el ejemplo, le preguntamos a la gente, ¿qué opinas tú? Defíneme tú amor, por ejemplo. Y hay personas que dicen, amor es compromiso, amor es lealtad, amor es afecto, amor es sacrificio, amor es dar todo por el otro. ¿Okay? Y entonces en tus definiciones de amor vas a entender lo que vives de amor. Si para ti amor es sacrificio, a lo mejor vas a ver el amor como sacrificado. Si para ti el amor es lealtad, vas a vivir lealtad, vas a ser leal con las personas que amas. Pero es importante cómo ves el negocio, cómo ves, tú ves cuando te pregunto, ¿qué es Royal Prestige para ti? A lo mejor algunos me podrán decir, es mucho trabajo, a lo mejor otros me podrán decir,
es diversión, a lo mejor otros me van a poder decir es abundancia, a lo mejor otros me van a decir es todo junto, pero es importante identificar cuál es mi percepción de las cosas que yo quiero para ver lo que voy a vivir de esas cosas, ¿okay? Pensamientos positivos hacia ti, entendiendo que es pura valoración, no son hechos materiales, el creer es la percepción que tienes de ti, no es lo que realmente eres. Tú puedes ser buenísimo en el negocio y tienes una mala valoración de ti y eso va a ser una carga para ti. Tú tienes que creer que lo que estás haciendo está aportando, estás influyendo en la gente que está alrededor de ti. Sí, porque tú puedes ser el mejor del mundo, pero si no crees que lo que estás haciendo aporta a los demás, pues los demás también lo van a percibir como eso, independientemente que te des por los demás. Y accionar como piensas. Me gusta mucho y les recomiendo el libro negro del emprendedor que habla de que un accionar perfecto es más importante que una idea perfecta. Nosotros todos tenemos la misma idea de negocio, ¿correcto? Pero tenemos personas que accionan de manera impecable y tenemos personas que accionan a lo mejor al 50%, al 40% de lo que pudiera. Entonces, lo que va a diferenciar no es la idea de negocio, sino cómo aplicas ese negocio. Mi invitación es a ver cómo yo estoy accionando, cómo yo estoy haciendo. Muchas veces queremos cambiar lo que ya está establecido cuando ni siquiera me puedo comprometer a accionar sobre lo establecido de una buena manera. A veces me llegan socios y me dicen: "No, es que yo creo que el telemarketing hay que cambiarle tal cosa". Y yo digo: "Ajá, y tú le escribes al telemarketing, y tú has generado compromiso con tu telemarketing, y tú, no sé, te has conectado con el sistema que ya yo establecí". Y me dicen: "Bueno, no tanto, porque yo siento que hay que cambiarle cosas". Es que si no te has comprometido a lo que está establecido, ¿tú crees que pudieras cambiar algo si tampoco te vas a comprometer? Entonces, es importante que primero entendamos, nos adherimos al sistema de nuestra oficina. Muchas veces nos preguntan: "¿Pero qué es lo que hacen ustedes que hacen que crezca mucho?". Nosotros nos adherimos al sistema que nos dio Hogarmex. Gracias a Dios tenían un excelente sistema garantizado, que nos permitió tener los resultados y nosotros nos adherimos a él. A lo mejor le ponemos de nuestra cosecha un poquito, pero estamos haciendo lo mismo y queremos tener un accionar de calidad, y eso es lo que nos va a permitir tener los resultados el día de mañana. La siguiente. Comprométete a competir, involúcrate. Muchas veces, también esto es importante, estos son ítems que nos han ayudado a desarrollarnos, los compartimos, no como a lo mejor como la única idea o la única manera de hacer negocio, sino como para que ustedes lo pongan en práctica. A nosotros nos gusta mucho competir. ¿Y por qué? Porque competir te mueve. Hay personas del territorio que nos dicen: "No, yo compito conmigo mismo, yo". Y nosotros le decimos: "Tú compites contigo mismo, pero estás perdiendo". ¿Por qué? Porque muchas veces no te comprometes a competir con los demás porque te da miedo perder, porque te da miedo la consecuencia, te da miedo darte cuenta de que el accionar del otro está siendo más agresivo a lo mejor que el tuyo. Entonces tú tienes que decir: "Bueno, si el accionar del otro está siendo agresivo, está siendo determinado, yo también voy a ver qué es lo que voy a hacer para tener ese resultado". Y a lo mejor en la primera competencia no la gano, pero la segunda voy a ver qué es lo que está haciendo porque me está moviendo. Entonces voy a ver quién está teniendo resultados a mi alrededor para decir: "Bueno, yo también voy a hacer esas mismas cosas que está haciendo la persona, o yo voy a hacer el doble, yo voy a hacer el triple". ¿Por qué? Porque a lo mejor él es muy talentoso y yo tengo que desarrollar el talento. Me gusta mucho una frase que dice: "La cantidad, tarde o temprano, produce calidad". O sea, si tú quieres ser bueno en algo, hazlo 1000 veces y vas a generar calidad en eso. Algo que nos dicen mucho también, la gente que se quiere justificar, por ejemplo: "Están en un display, están prospectando,
y nos dicen, yo saqué hoy 2 leads, pero esos 2 leads son súper ventas. Y la verdad es que estás justificando tu falta de compromiso con decir que eres el más efectivo del mundo. Y eso no te va a llevar a ser el más efectivo del mundo. En principio tienes que hacer algo 1000 veces. A lo mejor te toma volverte un experto en cierre 100 demostraciones. ¿Cuánto tiempo quieres hacer esas 100 demostraciones? ¿En 4 meses o en 1 mes? Yo quisiera hacerlas en 1 mes para rápido volverme un experto y poder los siguientes meses vender muchísimo. Entonces, es importante involucrarte y entender que estamos en un negocio de probabilidad. Estamos en la estadística. Por más buen cerrador que seas tú, a lo mejor eres el mejor reclutador del mundo, pero si no te presentas frente a alguien y le muestras el negocio, no vas a tener resultados. Nosotros tenemos la bendición de que buscamos más contactos que generalmente la gente busca, buscamos más prospectos de reclutamiento que lo que la mayoría de la gente busca. Y eso es así, la cantidad eventualmente va a producir calidad. Viene cualquier persona aquí a la oficina, yo respeto a ciertos líderes que dicen que es importante, bueno, que llegue lo mejor, y yo quiero lo mejor en mi equipo, pero entiendo que esto es un negocio de transformación y yo quiero un pocotón de gente, y hay personas que han llegado y me han sorprendido, han llegado y a lo mejor no se presentan como los líderes de directores de territorio del mañana, pero sí se han comprometido, han cambiado y han mejorado y han vendido muchísimo y han traído gente a nuestro negocio, y gracias a muchas de esas personas nuestro negocio es lo que es hoy en día. Entonces, yo le apuesto mucho a la cantidad, que a lo mejor yo soy malo bateando, pero si me paro 2000 veces a que me lancen una pelota, a una le pego, o a 2 le pego, o a 3 le pego. Y tenemos la suerte también que en este negocio a lo mejor no necesitas tantos directos para hacerte director de territorio o máster de territorio. Compite primero en tu oficina, luego en tu territorio y finaliza con los mejores del país. Identifica en tu oficina quién es el mejor y apuéstale. Yo le invito a que le apueste, le diga, mira, hoy, este mes vamos a apostar tú y yo. Tú vendiste, no sé, $30,000 el mes pasado, yo vendí 15,000, pero yo voy a apostar y te voy a ganar y voy a comprometerme a dar el todo por el todo para ganar, que me mueva. En el peor de los casos, tú vas a vender, a lo mejor vas a subir a $28,000 y él va a vender $35,000, pero tus números se elevaron y que haya un precio por perder. No como que yo voy a apostar contigo, yo te voy a ganar y ya. No, que haya un precio por perder. Me gustan mucho los podcasts y las entrevistas de los motivadores, y en estos días vi una que decía, yo me comprometo a todos los días ir al gimnasio, y el día que no vaya al gimnasio, agarro un billete de $50 y lo rompo. No se lo doy a nadie, lo rompo. Y yo digo, si yo rompo un billete de $50, yo podré tener dinero en la cuenta, pero a mí me da dolor de barriga nada más pensar que yo voy a romper el billete. Entonces, como no quiero romper el billete, yo me comprometo a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no quiero esa consecuencia negativa en mi vida. Entonces, apuéstale a alguien o compite con alguien, pero que haya una consecuencia. No sé, si no te gusta apostar dinero, que haya una consecuencia del no superarlo, del no haberme comprometido lo suficiente para ganar. La siguiente lámina. Conviértete en profesional en tu negocio. Conoce tu negocio, capacítate. Es inocente, es ilusorio, es no sé, a lo mejor hasta infantil, pensar que tú vas a hacer máster y ni siquiera conoces cómo son los procesos de reclutamiento, cómo es una demostración, cómo hablar con un socio. Tú te tienes que capacitar para eso. No seamos, o sea, es importante que seamos soñadores, pero no que seamos inocentes. Entonces, vamos a formarnos, vamos a convertirnos en la persona que nos queremos convertir para poder vivir lo que queremos vivir. Tenemos que estudiar el plan de mercadeo. ¿Cómo le voy a explicar a mis socios la manera de hacer dinero si ni siquiera yo sé a grandes rasgos cómo te haces en los niveles? Es importante que
Tú los puedes tener visibles una vez los conoces. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, para hacerse blue hay que vender aproximadamente $1,000,000, ¿verdad? Si nosotros vemos $1,000,000 en volumen de venta al público, si nosotros entendemos que es $1,000,000 y entendemos que sería $1,000,000 entre 12 meses, ¿cuánto sería al mes? Más o menos como $85,000. $85,000, si yo estoy vendiendo $50,000 en estos momentos, $60,000, es algo alcanzable. A lo mejor estoy poniendo el blue y me está escuchando un JV y lo siente como lejano. Entonces, vamos a decir que el JV está vendiendo $20,000 o $15,000. ¿Sabrían cuánto hay que vender para hacerse nivel 2 al mes de enero a diciembre? Aproximadamente son $22,000, $24,000. Es algo súper alcanzable, si te lo metes en la cabeza. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la meta como por la meta grande, no vamos a entenderlo y no lo vamos a digerir. Vamos a decir, yo mismo me descarto. Hay veces que las competencias las colocamos y las personas dicen, no, yo me descarto. ¿Por qué se descartan? Porque lo ven inalcanzable, porque no lo desglosan. Si tú desglosas $25,000 entre 30 días, eso a lo mejor es menos de $1,000 al día. Y si nosotros nos formamos para la venta, tenemos sistemas de venta, todos los días vemos capacitación, somos profesionales en la venta, lo normal es que vendamos todos los días. No, lo normal no es que vendamos un día sí y un día no, lo normal es que vendamos todos los días. Y si usted está pensando que lo normal es que se venda un día sí y un día no, por favor, recapacite acerca de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensar que es normal que vendamos todos los días, si usted sale, vamos a decir que usted sale a un centro comercial, a ver tiendas y todo esto, y sale sin una bolsita, ¿cómo se siente después de salir de caminar y todo eso? Yo particularmente me siento mal, siento que paseé y no hice nada, o sea, a la gente le gusta comprar, a la gente le gusta tener, y cada vez que usted va a una demostración y no le vende a un cliente, el cliente se queda triste. Usted se queda triste, el cliente se queda triste, todo el mundo se queda triste. Lo normal es que la gente, que usted se quede feliz porque usted es un profesional en ventas y que el cliente se quede feliz porque al cliente le gustan los productos buenos y que son para toda la vida. ¿Okay? Entonces, importante capacitarse, importante entender que esto es una carrera como cualquier carrera, pero yo creo que mejor, mil veces más remunerada que cualquier otra carrera. Crea sistemas que sustenten el crecimiento. Es importante identificar cuáles son como que los pilares fundamentales del negocio o las ramas del negocio. Vamos a decir que está la venta, el reclutamiento, la cobranza y yo diría también los valores de equipo, integración y todo esto. ¿Okay? Entonces, ventas, ¿cuáles son los sistemas que promueven la venta en tu negocio? ¿Cuáles son los sistemas que promueven el reclutamiento en tu negocio? Cobranzas, ¿cuáles son los sistemas que te ayudan a que los sistemas postventa, a esas personas que te van a ayudar a que los clientes terminen de pagar sus cuentas? Porque también es súper importante. ¿Y qué tan involucrado estoy yo con las actividades de mi oficina? ¿Qué tan involucrado estoy yo con los valores de mi sponsor? ¿Qué tan involucrado estoy yo con los valores de la compañía Royal Prestige? Y ponte en acción para dar el ejemplo. Ponte en acción. Una vez identifico los sistemas de venta, bueno, que los principales que nosotros utilizamos es el telemarketing y la prospección en frío. Entonces, ¿cuántos prospectos al día tienen que estar sacando cada uno de los representantes? Si yo soy un representante nuevo y la mayoría de los representantes sacan 15 leads al día, yo voy a sacar 25. Si yo tengo altas aspiraciones, voy a sacar 25. ¿Para qué? Para tener mayor probabilidad de venta que los demás. De hecho, los demás a lo mejor tienen más experiencia que yo, entonces yo tengo que buscar esa experiencia más rápido. Tengo que identificarla y tengo que ejecutar para eso. ¿Okay? También en el reclutamiento, si tengo, no sé, tarjetas que entrego en mis demostraciones o tengo publicaciones por redes sociales, cualquiera de los sistemas que tenga, adherirse a esos sistemas
y hacerlo constantemente. Como dije en principio, es más importante la ejecución de la idea que la misma idea. Usted puede vender piedras y si es un experto vendiendo piedras y ve muchísimos clientes, ve muchísimas personas, obviamente va a vender por probabilidad. ¿Okay? La siguiente lámina. Genera hábitos poderosos. Evalúa qué hábitos tendría la persona en que te quieres convertir y empieza a ponerlos en marcha. Muchas veces nosotros como que menospreciamos el valor de los hábitos y no entendemos, pensamos que, bueno, yo me quiero, yo no sé por qué no estoy cerrando, si yo estoy haciendo la demostración correcta y bueno, yo ya aprendí bastante cómo hacer las cosas, no sé por qué no estoy cerrando y no nos ponemos a entender nuestro proceso durante el día. A lo mejor después de la reunión yo me comí, no sé, 20 tacos, me comí 20 tacos y en la tarde yo estoy pesado y yo estoy muy cansado y lo que le estoy transmitiendo a los clientes, que es, bueno, que así cansancio, desánimo, le estoy transmitiendo esa pesadez que tengo. ¿Por qué? Porque no comí lo que tenía que comer para tener energía durante mis demostraciones. Les voy a poner una historia, un capítulo del libro del Poder de los Hábitos, que habla de que en una ciudad del Medio Oriente había muchas manifestaciones aproximadamente a las 6 de la tarde, cerca de una plaza. Entonces, el Estado empezó a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para mitigar estas manifestaciones? Entonces mandaron a la policía reprimía la manifestación, la controlaba y ya no se hacía, pero al día siguiente volvía la manifestación. Entonces, mandaban a la policía, pero todo el tiempo tenían ese mismo problema, ponían barricadas, igualmente la gente agarraba y se manifestaba a las 6 de la tarde, habían disturbios y todo esto. Entonces buscaron una persona que se encargaba de estudiar la conducta de la gente, que se encargaba de estudiar los hábitos de la gente y empezó a analizar el día de las zonas cercanas a esa plaza. Había gente que pasaba en la mañana, pasaba de camino y estaban unos minutitos y se iban. Luego la mayoría de la gente hacía eso. A las 3 de la tarde, todos los días, empezaban a llegar los vendedores ambulantes. Y los vendedores ambulantes de comida, la gente llegaba a los sitios donde vendían comida y se empezaban a concentrar y luego de concentrarse empezaban a hablar entre ellos y luego empezaban los disturbios a las 6 de la tarde. Entonces, el señor que estudiaba las conductas dijo, vamos a eliminar a los vendedores ambulantes. Y uno, pues, pensando, diría, ¿qué tienen que ver los vendedores ambulantes con el disturbio? Y tenía mucho que ver, porque ellos eran los que promovían que las personas se quedaran en la plaza y luego se manifestaran. Entonces, hay que entender que es mucho del preámbulo, es mucho de mi preparación lo que va a hacer que yo tenga los resultados que quiero. Me gustó mucho un podcast que escuché, no me acuerdo de qué atleta era, que decía, nosotros vamos a las Olimpiadas a recoger las medallas, porque las medallas se ganan en el entrenamiento. Nosotros vamos a recoger las ventas en la tarde, pero esas ventas se ganan en el preámbulo de esas ventas. Nosotros vamos a recoger los socios a la oficina que van a llegar, pero eso se gana en la preparación, en la manera que tengas de comunicarte con la gente, en la manera que tengas de ofrecerles fe y confianza a las personas que estén cerca de ti, de que este es el lugar correcto. Entonces, vamos a aprender que es súper importante el preámbulo de lo que hacemos para cumplir los objetivos. Hay gente que le sale todo sencillo. En Venezuela dicen mucho, este es enmantillado. Enmantillado es un niño que nació en la matriz. Entonces dice que tiene mucha suerte esa persona. ¿Por qué? Bueno, porque tú lo ves y todo le sale, no sé, siempre está. Hacen una rifa y se la gana y muchas veces nosotros vemos la conducta de esa persona y esa persona es una persona positiva que promueve
confianza, que le cae bien a la gente, que se siente suertudo y por eso vive esa suerte. Es lo mismo que el ejemplo que estábamos diciendo de qué es lo que percibes tú de amor. Si percibes alegría, eso es lo que vas a vivir de tu concepción de amor. La siguiente lámina. Eleva tus estándares, no te conformes con resultados medianamente normales. A lo largo de nuestra carrera nos han dicho, al finalizar el año, se hicieron Blue, qué bueno, felicitaciones, wow, están creciendo muchísimo y nosotros celebramos cada uno de los niveles, o se hicieron royales, o se hicieron directores de territorio, nosotros celebramos y miramos hacia el próximo nivel, porque entendemos que hay muchos niveles por conseguir. Incluso si nos volvemos élite, vamos a buscar crecer, vamos a buscar seguir creciendo, vamos a buscar, bueno, ¿cuál es el mejor bono? Yo quiero el doble. Yo me siento capaz de lograr ese bono. Cada vez que veo los bonos en el reporte de Overrise, yo digo, a lo mejor me cuesta 2 años, pero en algún momento tendré, o a lo mejor 5, no sé, pero lo importante es que suceda. Entonces, meterse en la cabeza que es importante elevar tus estándares, no conformarte con el mediano éxito que estás viviendo. Dicen que es más difícil superar una victoria que una derrota, porque la victoria te hizo sentir bien, la victoria te dejó en un estado de ánimo que tú quieres replicar. Entonces, vemos mucha gente en cualquier, no solo en Royal Prestige, vemos mucha gente en el mundo diciendo, yo cuando era pequeño me gané un trofeo de futbolista porque fui el mejor del mundo. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Bueno, ahorita soy entrenador. ¿Y cómo va tu equipo? No, mi equipo ahí va más o menos, pero es que te quedaste en la victoria que tuviste a los 12 años. A lo mejor ahorita yo soy un distribuidor que tiene, no sé, 15 años en el negocio y me quedé en la victoria que tuve en mis primeros años como mejor vendedor. Y eso es lo que replico, eso es lo que digo, eso es lo que promuevo. Entonces, hay que ver que más allá hay más victorias que conseguir, hay más lugares que alcanzar, hay más cosas que puedan moverte a la continua mejora de tu ser, ¿okay? Identifica quién está haciendo el trabajo. Ve las personas que están teniendo resultados, digo, mira, ahorita yo soy el mejor de mi oficina. Bueno, ¿quién es el mejor del estado? No, el mejor del estado es esta persona. No, ¿quién es el mejor del país? Bueno, el mejor es esta persona. Yo voy a competir con estas personas y yo les voy a decir abiertamente. A veces la gente te ve como raro cuando le dices en una convención que a lo mejor ni te conocen y tú le dices, yo te voy a ganar a ti el año que viene. Eso es una declaración no en contra de alguien, es una declaración para ti, para demostrarte que tú eres capaz, para demostrarte que tú puedes alcanzar más victorias. Y siempre invitamos a nuestra gente a que diga, mira, esta persona está teniendo buenos números, está en tu mismo nivel, pero está teniendo mejores números. Habla con él en la convención y dile que le vas a ganar y comprométete a eso. ¿Okay? Haz un plan, una planificación, una estrategia. Es importante que tengas una estrategia que te vaya a llevar a tener los resultados que quieres. No solo es el hecho de hacer, 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 sino pensar. Tengas algo que nos ha ayudado muchísimo a nosotros en cada una de las oficinas que tenemos, es poner una meta como oficina, no solo en producción, sino también en persona. A final de mes vamos a hacer 40, a final de mes vamos a hacer 80, a final de mes vamos a hacer 100, a final de año vamos a hacer 200. ¿Cuántos números vamos a tener? ¿Qué actividades vamos a hacer para tener esos números que nosotros queremos? Vamos a decir, queremos hacer una actividad, no sé, de reclutamiento. Entonces vamos a sacarlos todos como oficina, vamos a buscar una persona que haga tarjetas. Y todos vamos a tener tarjetas y todos vamos en la misma sintonía. ¿Tú cuántas tarjetas entregaste en tus demostraciones? Tantas. ¿O tú cuántas publicaciones hiciste en tus redes sociales? O todos vamos a hacer una publicación como la vamos a agarrar la publicación sugerida de HighSight y todos en nuestras redes sociales la vamos a poner ¿para qué? Para que nos llegue gente. Como equipo, lo vamos a hacer como equipo. Y eso es una actividad que promueve la integración.
y aparte eleva los números, pero es una actividad dirigida, es una planificación. ¿Okay? Acciona en dirección a una meta ambiciosa. Lo que has logrado siempre se puede superar y permite que otros también exijan de ti. Siempre se puede lograr más. Lo que no te reta, no te mueve. Si es algo, por ejemplo, y algo que decimos mucho, por ejemplo, en la entrevista de JB. En la entrevista de JB decimos, el nivel 3 es el siguiente nivel. Sin embargo, para hacerse nivel 3, a lo mejor son $100,000 en volumen de ventas. Si lo dividimos entre 12 meses, son como $8,000, $9,000. ¿Es algo que te reta $9,000 al mes? Eso no reta a nadie. Entonces, vamos a buscar el siguiente nivel, que el siguiente nivel para ti sea el distribuidor nivel 2. Y gracias a eso, tenemos en nuestro territorio como a 10 distribuidores niveles 2 que fueron JB, pasaron a niveles 2. ¿Por qué? Porque le pusimos en la cabeza eso, que era posible y que es algo, el nivel 3 es algo que no te reta mucho. ¿Ok? La siguiente lámina. A ver. Ajá. Invierte en tu negocio. Esto es algo súper importante. Tú tienes que ver tu negocio como un bebé. ¿Qué pasa si tú tienes un bebé y no le das comida? El bebé no va a crecer lo suficiente o se va a morir. Igual es tu negocio. Tu negocio necesita dinero para crecer. En principio, no necesitas dinero. Tú eres vendedor y gracias a Dios tienes el patrocinio, tienes el apoyo de un sponsor que te va a ayudar a lo que necesites, a tu material de venta y todo esto. Sin embargo, después sí vas a necesitar inyectarle dinero a tu negocio. Nosotros en la entrevista de JB decimos, aproximadamente correr un JB cuesta $1,000. Hay personas que se asustan y dicen, no, pero $1,000, ¿cómo es eso que $1,000? Si te asusta meterle dinero a tu negocio, a lo mejor esto no es para ti. Yo no tengo que estar como con miedo de decirte que quiero que tengas herramientas para que tu negocio crezca. Hay personas que nos dan la vuelta y dicen, mira, yo soy más inteligente. Nos están diciendo que cuesta $1,000, pero yo voy a hacer lo posible para que cueste 500 o que cueste 200. ¿Cómo hago lo posible? ¿Telemarketing me cuesta la semana? No, yo mejor me quito la telemarketing. ¿El display me cuesta al mes? Sí, yo mejor me quito el display. No, los regalos, yo me quito los regalos. Y es como si te estuvieras quitando brazos para que tu negocio opere. Te estás quitando herramientas. La mentalidad correcta es decir, si él me está diciendo que son $1,000 y yo veo que, que los JVs en la oficina generan 8,000, no sé, 10,000, depende del JV, o $6,000, depende del JV, yo voy a invertir el doble. ¿Y qué pasa si invierto el doble? Pues gano el doble, ¿verdad? Y si invierto el triple, gano el triple. Esa es la mentalidad correcta. ¿Qué más? Si me están diciendo que con estas herramientas cuestan esta cantidad de dinero, yo voy a trabajar muchísimo para tener el triple de herramientas. Yo quiero tener más herramientas que todo. Para mí es súper importante que mi negocio se vea como el que muestra más herramientas para que seamos opción atractiva para la gente que viene a integrarse a mi propósito. ¿Ok? La mejor inversión es en sistema. También identificar, capacitarte, identificar, ver dónde voy a meter el dinero. No meterlo a lo tonto, sino meterlo en sistemas que promuevan tu venta. Como dije anteriormente, están las tres vertientes de venta, reclutamiento, cobranza y, bueno, actividades de equipo. Pero ¿dónde yo voy a meter? Tengo que analizar y ver qué es lo conveniente, ¿para qué? Para que ese negocio crezca y se proyecte más. Si le inviertes poco al negocio, el negocio te regresa poco. Si le inviertes inteligentemente al negocio, te va a remunerar grandemente. Es una frase que creo que le robamos a mi sponsor, pero es importante que la pongamos en práctica. Si le metes semillas, si le metes pennies a el negocio te va a regresar pennies. Si le metes dinero, el negocio te va a regresar mucho dinero. La siguiente lámina. Pide ojos prestados. Es importante estar rodeado de personas que te digan o que tú les puedas preguntar honestamente cómo está siendo tu accionar. Y voy a poner una... Nosotros constantemente estamos pensando, bueno, al principio pensamos
que lo normal es ser comprensivo con la gente, ser lindo, vamos que tú puedes, vamos que tú lo vas a lograr, si no estás accionando bien, pues yo te voy a ayudar, yo voy a hacerlo, casi que lo hago por ti, ¿okay? Y esa no es la manera de que una persona se desarrolle en el negocio. Es importante que tú seas honesto con la gente que está queriendo superarse y decirle, mira, tú te quieres superar, sin embargo, tu accionar no es suficiente. Tú te quieres superar, pero tienes muchos problemas de puntualidad, tienes problemas de orden, tienes problemas de capacitación. Entonces tienes que trabajarlo, ¿para qué? Para que te puedas proyectar. En estos días vi un documental en Netflix que habla del niño más gordo del mundo. No sé si alguien lo ha visto acá, pero les cuento rápido. El niño más gordo del mundo pesaba como 300 kilos, algo así, y hicieron el documental. ¿Para qué? Para que esa persona se rebajara y se pusiera saludable y pudiera vivir una vida, porque estaba en una cama, no se podía mover y todo esto. Durante el documental, él estaba sufriendo mucho porque le pusieron una dieta, tenía que cumplirla, está acostumbrado a consumir cierta cantidad de calorías y estaba consumiendo muchísimas menos, y la mamá estaba apoyándolo. Y le empezaba a decir, mira, o sea, tú estás sufriendo mucho, cómete un perro calientito, cómete una hamburguesita, cómete unos taquitos para que no sufras tanto, porque es que te sientes mal. Y lo que pasó al final del documental es que el muchacho murió, porque por el amor que a lo mejor le estaba dando o por su intención de ayudarlo. La mamá le dio tanto cariño y ella lo veía a través de la comida, que él no pudo continuar, se murió porque siguió consumiendo las calorías esas. Entonces, muchas veces es necesario que la gente que esté cerca de ti te presione. Gracias a Dios, tengo una socia que me presiona bastante, que es Alejandra, que me dice, nosotros nos dividimos el trabajo. Yo me encargo mucho del reclutamiento y la cobranza, y ella se encarga de la venta. Y si no tenemos el flujo de personas correcto, me va a decir, mira, ¿qué está pasando que no está llegando la gente? Igualmente soy yo exigente con el tema de la venta, ¿qué está pasando que no estamos vendiendo lo suficiente? Es importante. También les cuento una anécdota rapidito. Un día 2 de enero me llegó un mensaje de mi sponsor, el señor Adrián, y decía, Joan, ya la convención se acabó. Es hora de volver a la oficina. Era el 2 de enero, nosotros nos habíamos quedado en Las Vegas, y yo al principio vi el mensaje como odioso. Yo decía, ay, y ahora yo me merezco disfrutar mis vacaciones, yo subí nivel, yo estoy haciendo el trabajo. Y la verdad es que después entendí que si yo tengo aspiraciones realmente grandes para mi vida, yo tengo que meterme en la mentalidad correcta para lograrlo. Y la mentalidad correcta es ser exigente conmigo mismo. ¿Okay? La siguiente lámina, creo que se echó para atrás una lámina. La siguiente. Busca personas claves para tu negocio. Es importante que estés rodeado de personas, y no me refiero únicamente a socios, sino también a personal administrativo. Nosotros tenemos asistentes que hablamos y tienen la mentalidad correcta, están alineadas, hablan como un distribuidor de Royal Prestige, y son personal administrativo. Me ayudan en reclutamiento, me ayudan en líder de telemarketing, esas personas que nutran tu negocio. Los negocios son, así como lo estaba diciendo el señor Adrián en principio, son fuentes de talento. Y es necesario que tú busques el talento que te va a apoyar para tu crecimiento, no únicamente de forma de socio, sino también de tu personal administrativo. Y entender también que detrás de cada director de territorio hay un conglomerado de personas que están impulsando a esos líderes a que, a lo mejor porque a las personas que ven es a los líderes, pero detrás de esas personas hay muchísima gente trabajando. ¿Okay? La siguiente lámina, que creo que no,
Nos excedimos un poquito con el, bueno, me excedí un poquito con el tiempo y trabaja en ti. Siempre tienes que estar en constante aprendizaje. Como dije durante la presentación, es más fácil superar una derrota que una victoria. Tú tienes que seguir. Tú tuviste tus victorias y no quedarte enamorado de esas victorias. Tú tienes que estar formándote, tú tienes que estar creciendo, tú tienes que estar abierto a los cambios. La modalidad de cómo hacemos el negocio ahorita no es la misma modalidad que fue hace 10 años. A nosotros nos echan cuentos que agarraban un mapa y buscaban cómo llegar a las citas a través del mapa. Yo me acuerdo cuando llegué también estaba el fax y el fax mordía el papel y salía el papel todo mordido. Y ahorita es bastante sencillo por las herramientas que han aparecido, pero yo tengo que estar abierto a que dentro de 10 años no va a ser esta manera en la que estamos viendo el negocio. La compañía es una compañía que está viendo hacia adelante, y hacia adelante hay muchos cambios para positivo, muchos cambios para cosas buenas que nos van a simplificar nuestro trabajo. Y los quiero dejar con un cuento que escuché en estos días del actor Jim Carrey. Estaba hablando en una entrevista, y él dice que él cada vez, no, el Jim Carrey es el actor que sale en La Máscara. Él dice que cada vez que va a interpretar un papel, él se tarda 2 meses en involucrarse, en pensar como esa persona, en aprender todo lo que tiene que aprender, en actuar, en caminar, para que el papel para desenvolverse en el papel de la manera correcta. ¿Okay? Y dice que bueno, le toma 2 meses llegar ahí. Y después le toma 2 meses salirse del papel. Le toma 2 meses salirse del papel porque ha pensado mucho como esa persona. Y entonces tiene que volver a pensar como él piensa, tiene que volver a hablar como él habla, a moverse como él habla, como él se mueve. Y se empezó a cuestionar, ¿será que si yo me tardo 2 meses en volver a mí mismo, yo soy esa persona o es otro papel que me inventé? Muchas veces nosotros en nuestra vida nos inventamos papeles, papeles que no nos benefician, papeles que nos perjudican, que nos ponen trabas a lograr lo que queremos. Tenemos que identificar qué papel estamos interpretando en nuestra vida y qué características de esos papeles son positivas, son buenas, y qué características me están dañando. ¿Para qué? Para cambiarlos y convertirnos en la mejor persona que queremos ser, que es la que nos va a dar la vida que queremos vivir. Espero que esta charla haya sido de provecho para todos y muchísimas gracias. Vamos a ver, ok. Joan, la charla, puedo decir que para mí ha sido muy enriquecedora, ok. Ahora que me toca hablar por mí. Estamos cortos de tiempo, van a utilizar este mismo Zoom en la compañía. Me quiero despedir mencionando brevemente algunos de los puntos tan poderosos que mencionaste, y después darte un minutito para que cierres y te despidas de esta audiencia, ¿no? En principio, la transformación de pasar por un lavado de carros, por un restaurante, a convertirte en un joven empresario exitoso. O sea, desde luego que es posible, aún empezando desde abajo, ¿no? Soltar todas las cargas, las creencias limitadoras y buscar fuentes de impulso, ¿okay? Convertirse en líder. Yo te conocí, no eras un líder, eras un joven en busca, ¿no? Y te has convertido en un líder. Líder nace o se hace, ¿verdad? Es a través de la preparación, la información, ¿no? Los líderes, dijiste, hablan de un futuro como espacio de abundancia. Los líderes hablan de un futuro como espacio de abundancia. Los líderes son promotores de bienestar. Una línea muy, diríamos, muy tenue es entre la arrogancia y la humildad. La verdad, o sea, no hay mucho trecho, ¿eh? Ciertamente hay personas humildes y hay personas arrogantes. Sin embargo, también mencionaste el hecho de que manifiestas tus propios deseos de ambición, de pronto lo juzgan a la persona arrogante, cuando simplemente quiere salir del montón, ¿verdad? El autovalor, la valorización,
la interpretación, o piensas que es un sacrificio, o estás gozando pagando el precio de la transformación. Es mejor un accionar perfecto que una idea perfecta, ¿verdad? El movimiento, la acción, el compromiso. Yo puedo mencionar que ustedes se adaptaron al sistema, respetaron el sistema, porque asistían a todas las reuniones, a todas, no faltaban a ninguna, eran puntuales, ¿okay? Participaban de las reuniones. Es decir, adoptaron en su momento el sistema base y eventualmente innovaron, el cambio, ¿verdad? Siempre has hablado del cambio, hemos conversado acerca del cambio. El sentido competitivo, ¿verdad? La cantidad produce calidad. Si haces 100 demostraciones, te convertirás en un experto. ¿En qué tiempo quieres ser un experto? Lo del billete de 50, excelente, excelente. Cuando hay consecuencias, entonces tomamos acción. Si no hay consecuencias, eso es una excelente interpretación. O transmitimos tristeza o transmitimos alegría. O vendemos, ¿verdad? Los hábitos de poder. Es más fácil superar una derrota que una victoria. O sea, de pronto la victoria nos adormece, nos embriaga, ¿verdad? Y la derrota, de pronto, el dolor que nos produce nos hace reaccionar. Encantado, Joan. Insisto, el tiempo, me avisaron hace rato que van a utilizar el Zoom. Yo pensaba que podíamos abundar un tanto más. Por favor, en un minutito, tu mensaje de despedida. Felicitaciones. Muchísimas gracias, señor Adrián. Espero que este mensaje haya sido de provecho. El futuro nos espera como abundante. Nos vemos todos en la cima. Muchísimas gracias y mucho éxito. Nos vemos en la convención a todos. Felicidades, Joan. Muchísimas gracias. Ok. Paul, nuestro siguiente panelista de la próxima semana, directamente desde México, el señor Roberto Albarrán. Muchísimas gracias por su presencia, es muy importante, más de 300 conexiones, ahora en oficina, afortunadamente, ya en normalidad, por llamarle así, y continuemos jueves tras jueves en Master Legacy Talk. Bendiciones, gracias, Joan.